Hola, bienvenidos a Entre Fogones. Hoy es un día en que vamos a elaborar pasta fresca y platicaremos un poquito de la historia y, por supuesto, algunas elaboraciones que pueden hacer fácilmente en casa. Entonces, bienvenidos. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre Fogones. Este es el fascinante mundo de arroba cocinero Ariel. Arroba cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre Fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Bienvenidos a esta cocina y a esta plática entre fogones ya de jueves, donde hoy nos vamos a poner un poquito italianos. Vamos a hacer pasta fresca, la vamos a hacer un poquito a nuestro estilo, de manera que si hay alguien italiano escuchándonos, pues ofrecemos de antemano una sincera disculpa si no lo hacemos como dictan los altos cánones de la escuela italiana, ¿ok? Pero aquí lo importante de esto es que pues lo utilizamos como método terapéutico. De verdad, créame usted, hacer pasta artesanal desestresa, libera todas las tensiones. No, y ¿sabes qué? Comerla todavía más, como la pasta pesto del otro día, ¿se acuerdan? Sí, no se acuerdan. Bueno, estuvo tan rica, tan deliciosa, con una salsita de piñones, albahaca, parmesano, deliciosa. Acompañada con una copita de vino tinto. Bueno, casi una experiencia religiosa. Pues sí, señoras y señores, hoy vamos a platicar de eso. Entonces, para que por favor tenga en mano papel y pluma, porque de verdad créame que le va a gustar. Vamos a hacer una receta muy sencilla, muy rápida, muy fácil de hacer. Ya si usted quisiera pues aprenderlo más a detalle, más adelante les voy a decir cómo o dónde pueden hacerlo. Mientras tanto, yo te voy recordando nuestras líneas telefónicas para que nos llames a través de Vale, que está ahí en los teléfonos, para recibir sus llamadas. Que las líneas son 3122-1190, 3647-1883. Y también tenemos el WhatsApp, aquí en cabina, en el 3310-1907-12. Aquí yo estoy al pendiente para recibir sus mensajes, poderles contestar. Y bueno, ¿y ahora por qué pusieron esa carita en el WhatsApp? Que alguien me explique. Ah, seguramente es en respuesta a un mensaje anterior, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se la están pasando en casa? ¿Qué están cocinando? Las vías de comunicación también las ponemos a su disposición para que nos compartan. A mí me gusta un montón que nos platiquen lo que están cocinando o lo que comieron en algún lado y nos suban fotos. Para que también, bueno, esto lo podamos a su vez retransmitir a toda la gente que nos escucha o a la gente que nos ve en YouTube o en las redes sociales. Y de esta manera, bueno, pues no tomamos más ideas para preparar más platillos. Cuando de pronto llega uno de esos días de, oh cielos, ¿qué cocino hoy? Bueno, pues ahí tenemos más opciones y hacemos, fíjense, algo que estaría muy padre es hacer como que el recetario de Entre Fogones. Un recetario alimentado por todas las recetas de ustedes. Ahora, un recetario alimentado por la audiencia de Radio Mujer y donde cada página sea una receta y le demos el crédito correspondiente, por supuesto, a quien nos hizo el favor de compartirnos la receta. Entonces, ¿qué les parece si vamos iniciando juntos ese proyecto y hacemos el recetario de Entre Fogones de Radio Mujer para que pues nos vayan ya mandando sus recetas? ¿Qué les parecería un recetario de, para empezar, 100 recetas, donde podamos dividir entradas, ensaladas, platos fuertes, postres y hasta bebidas? ¿No les gusta la idea? Y ya aquí nos sentamos con el equipo de producción o de diseño aquí de la estación, vemos qué hacemos para mandar a hacerlo, o por lo menos en una versión digital, y poder a mucho orgullo decir el primer recetario Entre Fogones hecho por parte de toda la audiencia que escucha este programa. No, si no te gusta la idea, Karen, ¿no?
No, sí le gusta la idea, está sonriendo, está aplaudiendo, está muy contenta. Para el siguiente bloque, Karen, me harías el honor de sentarte aquí conmigo para que nos platiques tu experiencia haciendo pastas allá donde... ¿Sí? ¿Padrísimo? Buenísimo. Ok, ya está. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de la historia de las pastas, ¿no? Bueno, todos sabemos que las pastas, en teoría, tienen un origen italiano. Sin embargo, bueno, existen algunas teorías de que pues viene de Asia, vienen de China, a partir de los viajes que hizo Marco Polo hacia China, buscando, pues en esas travesías en busca de la seda, se supone, se piensa, se comenta que él es donde vio los primeros procedimientos para elaborar pastas. El tema es que esto no se sabe a ciencia cierta, porque cuando él escribe sus memorias en una cárcel de Génova, que por ahí del año 1200 y pico, pues es hasta el año 1500, a partir de las primeras imprentas donde esto se imprime y se publica y se hace comercial. Entonces, para esas fechas ya existían las pastas de manera masiva en Italia, sobre todo en la parte de Nápoles. Entonces, pues bueno, no se sabe. También otra de las teorías es de que al mismo tiempo, en diferentes lugares del mundo, pues ya se elaboraban algún tipo de pasta. Y saben, eso tiene mucho sentido, porque algo similar pasa, por ejemplo, con la tortilla, que es un pan sin levadura, que al mismo tiempo, en fechas similares, en diferentes partes del mundo, ya se elaboraba un pan similar, ¿no? Entonces, por eso también se piensa que la pasta no es de que haya sido originaria de un lugar o de otro, sino que, bueno, pues a partir de harina y un líquido, pues las diferentes civilizaciones empezaron a descubrir que podían hacer un alimento vasto, un alimento rico, un alimento que además saciaba. Entonces, pues no descartemos esa posibilidad. Ya realmente la industrialización de la pasta fue lo que nos trajo como consecuencia la gran variedad de formas y tipos que conocemos actualmente. Es más, de pronto las variaciones más simples en cuestión de medidas, ¿no? De que si la pasta mide medio centímetro, un centímetro, centímetro y medio o 2 centímetros de grosor, a partir de eso es el nombre que recibe. Pero esto es onda de los italianos, que decidieron ponerle un nombre a cada pasta según su grosor. Lo interesante y lo padre de la pasta es que nos puede servir para diferentes momentos. Nos puede servir como entrada, nos puede servir como guarnición, nos puede servir como plato fuerte, todo partiendo de las porciones o de lo que le añadamos a la misma, ¿no? La pasta le encanta al mundo por su facilidad para obtener un plato rico y sustancioso, ¿no? ¿Y a poco no? ¿Quién no le ha puesto a la pasta carne? ¿Quién no le ha puesto pollo? Incluso pasta con pescado, con frutos del mar como almejas, pulpo, una pasta frutti di mare, ¿quién no la ha comido? A mí en lo personal sí me gusta la pasta como plato fuerte, al puro estilo latinoamericano, donde se sirva un plato vasto, una porción importante de pasta con proteína, ¿no? Entonces, en Italia, sin embargo, lo más común es que la utilicen como un primer plato, ¿no? Con una porción de 150 gramos de pasta aproximadamente, para entonces, y con una salsa, donde la pasta es el protagonista, ¿no? La salsa, para ya después entrar a los platos fuertes, ¿no? Ya a cortes de carnes o pescado. Hay algunos puntos que debemos conocer para identificar una buena pasta, ¿no? Si tú vas a un restaurante y pides una pasta, hay algunos aspectos, más allá del aroma y del sabor, que sin duda pues son las variables más importantes, me parece. Hay algunos aspectos que valdría la pena conocieras para identificar una muy buena pasta. Primero que nada, pues debe tener un color brillante, ¿no? Una pasta recién hecha debe tener un color brillante. La pasta debe ser resistente a la cocción. No se debe de romper fácilmente al hervor. Por eso es que te debe de llegar un plato pues con la pasta completa, íntegra, ¿no? Ya una pasta que se pasó de cocción o que no está
o que no fue hecha correctamente, pues notaremos probablemente que se desbarate, que se rompa en la olla. La resistencia a la masticación, dicho técnicamente, ¿no?, es uno de los puntos más importantes, ¿no? El famoso término al dente, que esto quiere decir que la pasta debe ser semicruda al centro de la misma para poder generar un poquito de complicación a la hora de masticar, si me permiten así decirlo. Y ahorita les voy a explicar por qué, regresando de la pausa, por qué debe de estar una pasta al dente. Vamos a una pausa. Platicando entre fogones. There's a notebook on the table, you can take it to the store. So you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war. But to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for. Show me love, sweet little. Entre fogones, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos platicando sobre la pasta, su historia, su forma de elaboración, lo que contiene la pasta, las propiedades de la misma, los diferentes tipos de uso. Ya hablábamos hace rato, antes del corte, por si usted nos acaba de sintonizar. Bueno, pues la pasta existe desde antes del año 1500 en Italia, que es cuando pues ya se producía de forma masiva. Incluso comentábamos que se le atribuía probablemente a Marco Polo el hecho de que haya llegado la pasta desde Asia hasta Italia. Esa es una teoría solamente. Y bueno, los diferentes tipos de pasta, los diferentes tipos de uso, donde lo puedes usar como entrada, lo puedes usar como plato fuerte, incluso como guarnición, ¿no? La puedes utilizar escurrida, ¿no?, que se le llama también así, que es la pasta seca, con una salsa, o la puedes utilizar en caldo. Entonces la pasta tiene cualquier cantidad de usos, cualquier cantidad de fines, y creo que en lo que todos coincidimos es que la pasta es deliciosa, ¿no? Es un, sin duda, siempre sacará de un apuro cuando no sabes qué cocinar y tienes a la mano un paquetito de pasta, entonces hay que cocinarlo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les traigo pasta casi todos los días al equipo de producción. Ya no les traigo porque se van a aburrir de tanta pasta que han comido, ¿no? Bueno, hablábamos antes de irnos al corte la importancia de que esté al dente, porque miren, en algunos lugares, sobre todo en México, por costumbre se utiliza la pasta muy cocida, ¿ok? Claro que en gusto se rompen géneros y cada quien se come las cosas como quieren, pero el pedirla al dente tiene una razón de ser. Recordemos que es al dente. Al dente es que la pasta no esté tan blanda, ¿no? El centro de la misma, notaremos un puntito blanco que nos indica que incluso quedó semicrudo, y esto va a generar una consistencia más masticable. Entonces, no debemos de olvidar que la digestión empieza por la salivación, y eso va a ayudarnos a tener, pues, dicho nuevamente, una mejor digestión. Por lo tanto, aprovecharemos incluso mejor las propiedades de la pasta. Ahora, Karen, nuestra productora, ahorita acaba de hacer una aportación muy valiosa que tiene que ver incluso con la nutrición, ¿no? Oye, ¿por qué tantos italianos que comen y comen y comen pasta no tienen sobrepeso? Hay algunos que sí. Bueno, pues una de las razones es que precisamente cuando la pasta está sobrecocida, pues genera muchos almidones, ¿no? Y los almidones, bueno, pues se convierten en azúcares y pues entonces ahí te encargo. Entonces, si la pasta está con una sobrecocción, va a tener más almidones, se va a pegar más, se va a pelmazar más, no vamos a poder. Es más, intenten ustedes unos espaguetis sobrecocinados, tratar de enrollarlos en el tenedor, no van a poder, se les va a romper. Claro, insisto, subrayo, que
Si así te gusta, pues no hay ningún problema. Aquí se trata de que comamos a gusto, comamos rico, sin que nadie nos tenga que decir cómo hacerlo. Les doy la explicación de por qué se come al dente, por qué se sugiere y por qué siempre que viene un italiano a México y pide una pasta y se la dan sobrecocida, bueno, pues le saca casi un infarto, con justa razón. Entonces, bueno, pues ténganlo eso siempre presente. Sugiero que nos acostumbremos a comer las cosas como nos sugieren los expertos y podamos entonces también aprovechar y disfrutar los platillos como deben ser. Las pastas tienen propiedades, miren, es un excelente carbohidrato por excelencia, el carbohidrato da energía, además es de fácil digestión. Podemos hacer pasta incluso integral, combinando un poquito de harina integral con harina refinada. La parte terapéutica, que es la que me gusta insistir, que de verdad el ponerte tú a hacer tu propia pasta y poder estirar tu masa y poder cortarla y poder cocinarla y poder comértela, bueno, es poder ser partícipe y autor material de pues toda la cadena desde que no había nada hasta que te la comiste, ¿no? Para preparar pasta fresca, la verdad la fórmula es de lo más sencillo del mundo. La pasta se compone de 50% líquido. Entonces, por cada 100 gramos de harina, vamos a utilizar un huevo. Un huevo tamaño mediano, tamaño normal, llamémosle así. Si los huevos están muy grandes, pues a lo mejor utilizamos medio huevo por cada 100 gramos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar harina, vamos a utilizar huevo, vamos a utilizar sal. Y si gustas, un poquito de aceite, que el aceite lo vamos a integrar en la masa, no en el agua. Ahorita llegamos a ese punto donde insistimos mucho, no le pongan aceite al agua. Vamos a integrárselo en la preparación. La pasta la podemos hacer incluso de colores, donde sustituimos un poquito del líquido, que en este caso es el huevo, y agregamos otro donde puede ser puede ser espinaca blanqueada, ¿no? Ya que pasaste la espinaca por agua muy caliente, muy rápido, unos segundos, le quitas el tallito que va en el centro, esto lo trituras y se lo integras a la pasta, es una especie como de puré de espinaca, se lo integras a la pasta, esto también es líquido, entonces por eso es importante sustituirlo por una parte del huevo, ¿no? Para que nuestra pasta quede con la consistencia que debe de tener y no quede tan blanda, es más que te va a costar trabajo amasarla. La diferencia de las pastas frescas a las pastas industrializadas radica básicamente, bueno, pues en los nutrientes. Va a ser mucho más nutritiva una pasta que tú hagas en casa, la famosa llamada pasta al huevo, ¿no? Que es eso, harina y huevo, que una pasta industrializada que ya lleva otros procesos. A veces vienen enriquecidas, pero bueno, incluso el sabor que te ofrece una pasta recién hecha que tú hagas en casa es inigualable, que no tiene de verdad nada que ver con una pasta industrializada. Entonces, y sobre todo que ahorita que te platique cómo elaborarla, te vas a ir para atrás de que de verdad lo sencilla que es. Incluso vamos a tener un taller de pastas en la próxima semana, donde pues podremos platicar esto más a detalle y claro, pues poderte dar ya algunos tips, algunas técnicas, cómo poder tener unas pastas pues lo más cercano a la perfección, acompañado de unas muy buenas salsas, los puntos de cocción adecuados, la parte al dente que la podamos experimentar ahí en vivo. El taller va a ser la próxima semana, el miércoles, a las 7 de la noche, allá en Plaza de Luca, en Valle Real. Ya al final del programa les doy toda la información para quien desee inscribirse. Solo hay 10 espacios disponibles. Bueno, como les decía, las pastas se hidratan al 50%, ¿ok? Y la porción recomendable por persona es de 200 gramos. Entonces, para obtener 200 gramos de pasta, vamos a utilizar 100 gramos de harina por 50 gramos aproximadamente de un líquido. Y dije bien, gramos. Recuerda que tu pasta se va a hidratar y aparte pues va a llevar salsas y demás. La cocción. Ok, para la cocción aquí es un tema que tenemos que pues romper algunos paradigmas, algunos mitos que tenemos pues muy arraigados con el paso de los años. Que uno de ellos es, por ejemplo, no
ponerle aceite al agua de cocción. Lo que tenemos que hacer para cocinar correctamente una pasta es ponerle mucha agua a la olla. Ahorita les decimos cuántos litros por cada cuántos gramos de pasta. Tenemos que ponerle mucha agua a la olla. Y ya que empezó a hervir esa agua así a borbotones, que el punto de ebullición está en lo máximo, vamos a agregar un buen puño de sal. Esto, el objetivo que tiene, no es propiamente el aportarle sal o sabor a la pasta, porque la pasta ya lleva su propia sal. No, es que es justo cuando el agua está en ebullición, la sal hace un efecto que hace que tengamos una mucho mayor temperatura en ese momento. Y es justo cuando hay que agregar la pasta en la olla y obtendremos un resultado casi casi inmediato, ¿no? En 2-3 minutos ya tenemos nuestra pasta lista. ¿Por qué no le tenemos que echar aceite al agua? Miren, el mito es que se le pone aceite para que no se pegue. La verdad es que esto no es cierto. Para que esto ocurriera, para que no se pegue, para empezar hay que moverle de vez en cuando, ¿ok? Una vez que agregas la pasta en el agua, hay que estarlo moviendo con una palita de madera para que no se pegue. Pero ok, a ver, me dicen, es que el aceite se utiliza para que no se pegue la pasta. Pues para que esto ocurriera tendríamos que echar muchísimo aceite en el agua. Y entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que la pasta se impermeabilizaría, ok, se sellaría por completo, hablo de sus poros. Y entonces, cuando le agregues la salsa a la pasta, una salsa pomodoro, una salsa cuatro quesos, una salsa de chipotle, una salsa, la que hayas hecho, lo único que va a ocurrir es que esta no lo va a absorber. Se va a escurrir y ya estarás comiendo pasta con salsa, pues qué rico. Pero pues aquí de lo que se trata es que la pasta sea, que la salsa sea absorbida por la pasta, ¿no? Y entonces enriquezcas el sabor de la pasta. Entonces el tema del aceite, bórrenlo, quítenlo, no es necesario. Ahorita regresando a la pausa, vamos a platicar cómo se elabora la pasta y verán que en el proceso lleva un poquito de aceite justamente para lograr esta parte. Y entonces ya rompamos con ese mito de una vez por todas. Otra cosa, antes de irnos a la pausa, no se le pone cebolla, no se le pone ningún vegetal al agua, ¿ok? Vamos a saborizar a la pasta a través de su salsa. Entonces, no es necesario hacer un caldo para agregar ahí la pasta, ¿ok? Lo que necesitamos es agua y una vez que hierve, agregar un puño de sal. Ahorita les digo las cantidades para que lo tengan bien claro. Y bueno, pues como podrán ver, este es un tema largo y tendido donde hay mucho que saber, mucho que aprender, mucho que practicar. Soy Ariel Hermosillo, vamos a una pausa, regresamos Entre Fogones. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCW, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. La receta entre fogones. Estamos de regreso Entre Fogones, hoy en este programa dedicado a las pastas frescas, a las pastas artesanales, que tanto le gustan a Valeria, ¿no? ¿Vale? Miren, hay algunas reglas que tenemos que considerar para la cocción de las pastas, ¿sí? Más que reglas, yo diría sugerencias para que puedas obtener un producto final de lujo, ¿ok? Miren, hay que usar una olla amplia y vamos a utilizar 3 litros de agua por cada 500 gramos de pasta, ¿ok? Con 500 gramos comen perfectamente 3-4 personas. Recuerda que esto se va a hidratar, va a aumentar su tamaño y su peso. Entonces, 3 litros de agua por cada 500 gramos. Ah, pero si quieres agregar más cantidad de pasta, no tienes que... Por ejemplo, por cada 200 gramos de pasta adicional, es un litro más, ¿ok? Empezamos por 3 litros para medio kilo de pasta. Y de ahí cada 200 gramos le vamos a agregar un litro más. Como les comenté, vamos a agregar la sal solamente cuando hierve. Vamos a utilizar 100 gramos de sal de grano o sal de mar por cada litro de agua. 10 gramos es un puñito, ¿eh? No sé,
No se entretengan ahí buscando una báscula y poniéndola a pesar, ¿no? Entonces, un puñito de sal por cada litro de agua. Entonces, si son 3 litros, pues 3 puñitos de sal. Siempre recordando que es una vez que hierve el agua, es cuando agregamos la sal e inmediatamente después, o sea, 30 segundos, un minuto después, vamos a echar ya la pasta en el agua. Como tip, cuando prepares tu salsa para la pasta y sientes que le faltó un poquito de sal, puedes utilizar, o que quedó reseca, puedes utilizar un poquito del agua de cocción de la pasta, que habrá quedado saladita. Entonces, bueno, eso te puede servir para corregir ahí el sazón, ¿no? Otra cosa que tenemos que considerar es que tenemos que sumergir toda la pasta una vez, o sea, toda la pasta en el centro de la olla o en el centro de la ebullición, y revolver con una cuchara de madera para separarla, ¿ok? No utilizamos aceite. Nosotros manualmente la separamos, créanme, no pasa nada, queda hermosa, queda íntegra, no se pega. Si el agua se vuelve blanca o viscosa, debemos cambiarla, ¿ok? Porque quiere decir que ya se sobrecocinó la pasta y entonces esta agua ya está muy almidonada. No nos va a servir más. Entonces tenemos que tirarla y cambiarla y volver a empezar el proceso. Para la pasta fresca, la verdad es que de 2 a 3 minutos está lista, ¿no? La cocción va a ser muy rápida. Si es una pasta de paquetito, pues normalmente son de 6, incluso hasta 12 minutos. Hay que seguir las instrucciones del paquete por lo regular cuando ya se trata de pasta seca. Ok, al escurrir, tenemos... Fíjense, nos habían preguntado algo ahorita por teléfono, Montserrat Cruz, le mandamos un saludo, que tiene que ver con este punto que iba yo a mencionar. Ella nos pone, cuando hago pastas, la cocino solo con sal, la dejo escurrir, pero se empieza a pegar. ¿Por qué sucede esto? Por los almidones precisamente que se generan con las altas temperaturas. Entonces aquí lo que debemos hacer es que después de cocinarla, una de dos. Recién la retiras de la olla y va directamente al plato para comértela en ese momento, agregarle su salsa y comértela inmediatamente. Esto normalmente no ocurre, ¿no? La cocinas y todavía estás preparando acá la salsa o pues estás poniendo la mesa, qué sé yo. Entonces lo que vas a hacer es retirar la pasta de la olla y tienes que cortar de tajo el proceso de cocción. ¿Cómo? Con agua con hielos. Agua helada, literal. Entonces vamos a sumergir la pasta en agua con hielo para que se corte por completo la cocción. De esta manera no se te va a pegar. De esta manera no se sigue sobrecocinando y sobre todo va a quedar al dente, ¿ok? Entonces, con eso espero haber aclarado tu duda, Montserrat. Cualquier cosa, me vuelves a llamar o nos escribes. Debemos de guardar siempre el agua de cocción por cualquier cosa que se ofrezca para corregir la sazón, como les mencionaba hace rato. Y, bueno, para sacar la pasta es otro de los temas. ¿Cómo sacamos la pasta de la olla para que no se nos rompa? Miren, si es pasta lisa, pues puedes hacerlo tal cual con estas cucharas que están acanaladas, que tienen orificios, que incluso tienen dientes, con eso las vas tomando y las vas pasando a otro recipiente. O bien, de plano, puedes vaciar el contenido de la olla sobre un colador para que la pasta se quede sobre la coladera o sobre el chino y lo metas en agua fría. ¿Sale? Entonces, pero si son pastas rellenas, sí tenemos que hacerlo con una espumadera o con una coladera directamente de la olla, porque al hacer esto de voltear la olla y vaciarla, podemos aplastar la pasta rellena y no queremos eso. Entonces, son algunos tips que debes de tomar en cuenta para que tengas un resultado increíble en tus pastas. Ahora, para la conservación, para conservarla, bueno, cuando se trata de pasta fresca, yo honestamente lo que te recomiendo es que te la comas inmediatamente. No la guardes, pero si tienes que guardarla por la razón que sea, o vas a emprender un negocio o lo que sea, bueno, aquí la recomendación es que hagas puñitos de 150 a 200 gramos de pasta, las hagas pues tal cual, así puñito, ¿no? Los coloques sobre una charola con harina y con separaciones, ¿no? O sea, quiero decirte, vas a poner un puñito en un extremo, luego dejas unos centímetros, pones otro puñito, otros centímetros y así sucesivamente por toda la charla. La vas a meter al congelador y una vez que estén congeladas, puedes meter las porciones en bolsitas y guardarlas ahí en el congelador. No necesitas descongelarlas antes de cocinarlas, ¿eh? Del congelador directamente a la olla, porque si no van a empezar a soltar almidones nuevamente y se nos va a pegar, se nos va a destruir y no queremos eso. Entonces, del congelador a la olla.
Cuando no te la vas a comer en el momento, después de hacerla, no la metes ni siquiera al refrigerador. No te lo recomiendo porque se va a echar a perder muy rápido, empieza a soltar mucha humedad. Entonces el manejo, si no, vaya, hay que ser pronto experto en la materia como para el manejo el mismo. Hay mucha gente que sí lo sabe manejar, pero mi recomendación es haz las porciones que creas que te vas a, que se van a comer y empácalas en el momento, ¿no? Ahora, vamos a otra recomendación para ya la parte del servicio, que esto está padre que lo sepan, es, por ejemplo, el plato donde van a servir la pasta, caliéntenlo antes, ¿no? Calientas tú, ¿dónde lo puedes calentar? Lo puedes poner, ya ven que siempre en la estufa, en las estufas de casa, por lo regular hay una plancha al centro que cubre otros dos fogones, otras dos hornillas, ahí vamos a, en lo que cocinamos y todo, ahí vamos a colocar el plato, lo podemos meter unos segundos en el horno también para que esto ayude a que se conserve la temperatura de la pasta. La pasta pierde temperatura rapidísimo, entonces esto nos puede ayudar. Otra cosa es que la pasta es el protagonista, ¿ok? Entonces no se recomienda que bañemos la pasta con la salsa, que sea pasta nada, pasta con salsa no. Es que pongamos tu buena porción de pasta en el plato y al centro de la misma añadas tu salsa para que esta pues le dé sabor, ¿no?, a tu pasta, pero no se vuelva el protagonista. Y aparte le puedes poner tu proteína, su carne, lo que necesites. El queso, tengan cuidado. Todo el mundo acá acostumbra a rallarle queso parmesano o poner desindustrializado sobre las pastas. No todas llevan. Si la salsa está muy condimentada, no le pongas ese queso. Te va a saturar el paladar, No, mejor disfruta y aprovecha los sabores de tu salsa, que seguramente te quedó increíble. Pues bueno, ya vamos a preparar la pasta. Entonces, como les dije, por ejemplo, una porción para una persona o para dos máximo, vamos a utilizar 100 gramos de harina, un huevo, una pizca de sal y un chorrito de aceite. ¿Cuánto? Un chorrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay dos formas de hacerlo. Una, si te quieres embarrar las manos y de verdad disfrutar la experiencia al máximo, bueno, sobre una superficie lisa que tengas en cocina o en casa, vas a espolvorear un poquito de harina para tu área de trabajo. Vas a poner la harina de los 100 gramos, los 200 gramos, la harina que vais a hacer según la cantidad de pasta, la pones y al centro haces un agujero como si fuera un volcán. Vamos a simular un volcán, una corona, y al centro vas a colocar el huevo. Yo sugiero que esté ligeramente batido antes de que lo agregues, y a ese huevo le agregues la sal. ¿Sale? Bates el huevo con la sal y ya lo pones dentro del centro del volcán, dentro de tu corona de harina, y agrega un chorritito de aceite. Entonces ya, pues, tal cual, empieza con tus manos a mezclar todo esto, a incorporar la harina de afuera hacia adentro, luego de adentro hacia afuera. Vas a embarrarte las manos y esto es delicioso, ¿no?, sentir esa textura. Vas a perfectamente a combinar todo esto, a mezclar, que vas a empezar a amasar. Nomás ojo con la amasada, ¿ok? En la pasta no queremos que se desarrolle gluten, entonces no vamos a amasar bruscamente, no rompamos la masa a la hora de que estemos amasando, tal cual, ¿no? Tenemos que hacer movimientos suaves pero contundentes, de manera que utilicemos la parte baja de nuestra mano para amasar, ¿ok? No lo hagamos brusco, no golpeemos la masa, porque si no desarrollaremos gluten y entonces pues vamos a tener otro resultado que no queremos. Ya que la masa haya quedado perfectamente lisa y homogénea, notaremos que habrá quedado incluso un poco dura. Y me vas a decir, oye Ariel, ¿pero cómo voy a hacer pasta si esto está muy duro? Ah, es que la pasta, la harina también se estresa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es envolver ya esta bolita de masa en Vitafilm, en este papel, en este plástico que usamos para la cocina, y la vamos a dejar reposar una media hora. Si no la vas a hacer en ese momento, la puedes meter al refrigerador y al día siguiente sacarla y ya amasarla, ¿no? Pero sí es necesario dejar descansar la masa para que pueda estar nuevamente elástica. Antes de esto, si tú notas que la masa está muy seca, ¿no?, que se quiebra fácilmente, aquí, bueno, te sugiero agregar un chorrito de agua, ¿no?, para que vuelva a ser flexible. Si tú sientes que la masa te está quedando muy dura, pues agregamos un poco de, perdón, muy
blanda, agregamos un poco de harina. Vamos a una pausa y terminamos con nuestra pasta. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate al 3122 1190 y 3647 1883. ¿Qué dice el público? Estamos de vuelta entre fogones para terminar de hacer nuestra pasta fresca, nuestra pasta artesanal. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestra pasta, ya la dejamos reposar, ya la tenemos relajadita. Entonces, momento de estirar la pasta, ¿ok? Ponemos un poquito de harina en la superficie, ponemos esa bolita y con un rodillo, si no tienes rodillo, puedes utilizar una botella de vino, ¿no? Limpia. Entonces, empezamos a estirar la pasta. Lo que queremos es lograr un cuadrado o un rectángulo lo suficientemente delgada como para poder tener una buena pasta. No la queremos tan delgada como un papel, ¿no? Pero sí muy delgada. Entonces estiramos. ¿Cómo es la manera correcta? Bueno, tenemos la pelotita de pasta. Entonces con el rodillo la ponemos al centro de la pelotita y bajamos. ¿Qué quiero decir con bajar? Jalas el rodillo hacia ti, ¿no? Le das un cuarto de vuelta y vuelves a hacer la misma operación al centro del rodillo y hacia ti. Otro cuarto de vuelta al centro del rodillo y hacia ti. Y así sucesivamente va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Pero aquí lo importante es que no se pierda la forma circular. Y ya que esté lo suficientemente grande, entonces cortas tú las orillas de modo que le des una forma rectangular o cuadrada. Y nada, para cortar nuestra pasta es le agregamos a más harina a este cuadrado que tenemos y enrollamos la pasta, ¿no? Empezamos de un extremo al otro, la vamos enrollando. Vamos a terminar con un rollo grueso. Esa es la forma más práctica de cortar. Y pues con un cuchillo, tal cual, vamos a cortar tan grueso como querramos. Pueden ser unos tagliatelles, unos fettuccinis. Incluso podemos hasta hacer láminas para espagueti, dependiendo del grosor que queramos. Perdóname, láminas para lasaña, quise decir. Dependiendo del grosor que queramos, ¿no? Yo quiero invitar a Karen. Karen, por favor, ven. Por favor, ven. Karen, por favor, le pido a toda la audiencia que desde sus casas aplaudan y digan, Karen, ven, Karencita, ven. Acompáñame. Hazme el honor. Gracias. Perdón, es que no podía porque estaba muy ocupada Karen, pero ya está aquí con nosotros. No, bien, no te preocupes, que te atravieses por la cámara. Tú me has platicado muchas veces. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, ¿y ustedes? Para quien no la conozca, nuestra productora, ¿no? Estelar, consentida. La favorita de favoritas. Ajá, la productora favorita del turno matutino. Del mundo mundial. ¿Tú has hecho pasta artesanal? Bueno, yo como hacerla, no, pero sí me han enseñado. ¿Sí? Y pues padre. ¿Pero la has comido? ¿Pasta sí, fresca? Sí, ajá, pasta fresca, pero tengo la duda de cuánto tiempo dura una pasta. Para que no se empiece a saber como, sabe como aceite, como rara, ¿no? Es que la pasta fresca, lo que se recomienda es que te la comas el mismo día que se elaboró. O bien, la conserves en el congelador. Ah, eso así yo no sabía. Sí, después de que se cocinó, de que perdió temperatura, de que toda esta situación, haces tus puñitos de pasta en una charola, la metes al congelador, sin cubrirla ni nada. Ya que se congeló, las guardas en bolsitas individuales para que ya tengas tus porciones listas. Y el día que la quieras hacer, sacas tu bolsita. Del congelador. Del congelador y al agua hirviendo. Sin descongelarla previamente ni nada. Yo me he comido ¿de qué es? De albahaca, una pasta, después de nopales. Y estaba bueno, se defendía. Que lo padre es como que lo puedes combinar con todo. Lo puedes combinar con todo y luego haces una ahí salsita ragú. Que los italianos se supone la hacen con vino tinto, con tomate y con carne a la boloñesa. ¿Cómo se llama esa carne? Carne molida. Y le ponen tocino, cebolla, pero una vez comí tanta que me enfermé, en fin. ¡Qué rico! Ajá. No, hay otra forma, que puedes hacer un pesto. El pesto, que bueno, el sabor que más predomina es la albahaca precisamente. Eso es un buen puño de albahaca, todo esto lo vas a licuar. ¿Ya tienes tu licuadora lista? Ya. Sí, un buen puño de albahaca.
También ya. Ya, perfecto. Ya. Velo echando a la licuadora. Uh-huh. Vas a agregar un puño de piñones. Ajá. Si no tienes piñones, pues bueno, nomás que no me escuche ni Don Piero ni ningún italiano, por favor. Pues podrás utilizar alguna otra oleaginosa que puede ser nuez, cacahuate, ¿no? Ajá. Yo usaría cacahuate si no tienes el piñón, pero hay que usar piñón. Le vas a poner otro puño de queso parmesano rallado. Uh-huh. ¿Sí? Queso parmesano, parmesano, ¿eh? El no, parmesano, ese sustituto. El de Parma. Ajá. Oh. Ah, sí, claro, perdón, sí. Para que tú mismo lo rayes o lo cortes, ¿no? Porque al fin y al cabo se va a licuar. Y un buen chorro de aceite de oliva. Uh-huh. ¿Cuánto? Pues que tú veas que la consistencia del mismo quedó lo suficientemente líquida. Puedes agregarle incluso un chilito de árbol y le va a dar uh-huh. un picor padrísimo. Entonces, tienes tu pasta, pones en un sartén esta salsa pesto. No queremos que hierva, no queremos que... O sea, pones tu salsa pesto, no vas a que agarre temperatura. Pones tu pasta y la mezcla. Recuerda que siempre tiene que ser más pasta que salsa, ¿no? Y ya la echas al plato. La puedes adornar con unos jitomatitos cherry y unos hojitas de albahaca fresca. Uh-huh. O alguna otra salsa muy común en casa que la hagan, que el chipotle, ¿no? Por ejemplo. Sí, el chipotle podría ser una, pero a mí lo que se me hace muy interesante, por ejemplo, en el caso de los italianos, que es ya toda una tradición y toda una cultura, que yo tengo maestros italianos, que es más, un día los voy a invitar, porque... Si tal vez no son cocineros, ni chefs, ni nada, a ellos los enseñaron sus nonas. La nona o el nono es el abuelito y la abuelita en Italia. Entonces ellos se ponen en las cocinas italianas, ponen toda su masa ya extendida, y al contrario de como se hace actualmente, que son con los aparatos que las van cortando, allá es de con el cuchillo, y le van, o sea, como que le van calculando para que salga la tirita, y van haciendo los rollitos, la ponen a que se seque. Es una tradición pues muy bonita, y después cuando se sienta la familia a comer, pues creo que vale así la como, pena. Así como acá en México tenemos nuestras cocineras tradicionales también allá en Italia. Sí. Incluso si ven la serie de Chef's Table, en el primer capítulo de la primera temporada, uh-huh. pues está Massimo Bottura, donde él habla que hasta la fecha la señora que la enseñó a hacer pasta artesanal la invitó a trabajar con él en el restaurante, uh-huh. ¿no? Que siga siendo, es una cocinera tradicional. Sí, y es lo que importa al final de cuentas allá en Italia, que les gusta comer lo que está hecho en casa. Como aquí podemos tener la fondita o no sé qué lugar, o los frijolitos refritos. Allá les gusta tener su buena pasta. Incluso, pues a mí me pasaron el tip, ¿no? De que, ¿sabes qué? Nada más yo te voy a dar tu pasta fresca y la pones en tres minutos la sacas y la pones en agua fría y ya, si no te la vas a comer luego. Pero de verdad es una comida increíble. Sí, para cortarla, la verdad es que no necesitamos mayor ciencia que comprarse un aparato. No. No, que no, ya que tienes uh-huh. ya que tienes tu masa estirada, la enrollas, haces un rollito. Un rollito y tras como y si fuera un niño envuelto. Exactamente, empieza a cortar del uh-huh. grosor que tú quieras. Dependiendo del grosor tiene su nombre, pero bueno, no sí. por cuestiones de tiempo no vamos a entrar, digo, están los tagliatelli, los fettuccinis, etcétera, etcétera. Pero lo puedes hacer, está padre. Entonces, por ejemplo, si ya lo quieres hacer todavía más así para que en tu casa vean, ¡ay, es una pasta fresca! Agarras un gancho de ropa uh-huh. y ahí empiezas a colgar tus fettuccines. Ah, sí, claro, para que ¿no? se seque. Que realmente es más una cuestión artística que recomendable, porque recuerda que lleva huevo crudo eso, entonces uh-huh. no queremos que esté tan expuesto a la al ambiente, ¿no? Sí, sino porque al final después puedes saber como poquito a, como pastoso. Sí. Si no se seca bien, yo creo que sí sabe como... pastosillo, o si se te pasa de tiempo de cocción, no sé, porque ya me pasó de que eché unos poquitos y después como, ay no, como que me sabe feo, como que me sabe mucha harina. Está bueno el puré. Oye, ¿sí sabes que vamos a tener un taller de pastas? ¿A poco? Sí, ¿me invitas? Te lo juro. Porque a mí me dijiste que no me ibas a invitar. Oye, por el horario, sabes que este sí puedes ir, ¿eh? Al otro no, pero a este sí puedes pero ir. Pero me negaste la invitación. Es a las 7 de la noche. Ay, qué padre. 7 de la noche. ¿Dónde? Sí, en Plaza de Luca. Es el miércoles que viene. Ajá. Porque el que pasó ya pasó. Entonces. Ah, sí. Y estaba confundida. Sí, no, sí. Para que no haya dudas. Ok. ¿No? Es el miércoles a las 7 de la y noche. Y eres buen maestro, fíjate. Sí, ¿tú crees? Sí, gracias. Sí, yo creo que sí. Pues la verdad es que no ha habido quejas, entonces estoy seguro que va... Mientras nos traigas nuestro espagueti, nuestros churros. Mejor que eso, te lo vas a traer tú. ¡Oh! Tu propio espagueti que vas a hacer con tus manitas. No, qué padre. Creo que es una cosa que todos debemos saber en algún punto de la vida. Hacer una pasta, qué padre.
Sí. O sea, de cualquier tipo. Una pasta, saber la diferencia, por cultura general, punto. Sí, vaya. Yo creo que incrementa tu acervo cultural. Sí. Te diviertes porque es súper divertido hacer pasta. Y bueno, pues ¿dónde va a ser? Va a ser en Plaza de Lucas, el miércoles a las 7 de la noche. How much? Solo hay cupo para 10 personas. Ya hay algunas reservaciones, entonces hay que apuntarse, hay que apurarse. $400 por persona. Mm, bastante, ¿no? Bien. Es un curso de 3 horas. Tienes tu recetario. Ah. ¿No? Va a haber vinito tinto para degustar la pasta al final. Ajá. ¿No? Te puedes llevar. La hora feliz. Sí, te puedes llevar lo que pues hayas hecho a tu casa, claro. Uh-huh. Y bueno, pues aparte vas a conocer gente nueva. Entonces, bueno, pues va a estar. Ay, qué bueno. Padrísimo esto, ¿no? Muchas gracias. Nos veremos pronto. Por estar aquí con nosotros entre fogones. No, al contrario. Ya es momento de despedirnos. Te manda a saludar Guille Peralta. Ay, Guille, hola. Sí, que ¿No le dije Olives? Sí, más te vale, qué bueno. En este programa no se dice Oli. Y bueno, nos pedían acá una receta de un espagueti, pues ya nos comió el tiempo, así pasa, ¿no? Le voy a pedir a mis maestros italianos, si te parece bien, esa receta de la salsa. Sí, por favor. Porque estaba súper buena, súper, súper buena. Y lo hacen italianos de Milán, de la Toscana. Italianos de Italia. Italianos, sí, porque luego acá te encuentras uno medio que anda haciendo pastas el miércoles por la noche y es más mexicano que el nopal. Por eso aclaré, ¿no? Es un taller de pastas, punto, ¿no? ¿A qué me invitas, pues? Pero bien hechas, muy bien. Muy bien. Les va a encantar. Y va a valer mucho la pena. Bueno, pues muchísimas gracias, Karen, por estar con nosotros. No, de nada. Gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos. Compártanos lo que hayan cocinado. Mientras tanto, mañana es viernes de las crónicas del Diario de un Dragón. Sí. Y mi amigo anda feliz, que porque ya es marca registrada. Ah, qué padre. Bueno, no. Nos da muchísimo gusto. Y mañana va a andar por acá contándonos sus aventuras como lo hace todos los viernes. Gracias. Hasta mañana.